tal? Un saludo súper especial para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida una vez más acá a nuestro programa. Hoy, como siempre, estamos recargadas y con unos invitados súper especiales. Obviamente, le quiero dar la bienvenida a mi compañera Laura. Lau, ¿cómo estás? Hola, Kelly, súper bien. Bueno, así como tú dices, hoy tenemos un programa súper especial, unos invitados de lujo, que sé que ustedes van a aprender muchísimo de ellos. Estos chicos son talento local, entonces estén súper pendientes porque incluso les tenemos sorpresita de cada uno de ellos al final de cada entrevista. Así es, tienen que estar súper pendientes porque al final del programa les tenemos una sorpresa. Y bueno, para empezar, les contamos que hoy tenemos un invitado súper especial. Es muy querido por todos los jóvenes, por todas las personas en la ciudad de Medellín. Y está con nosotros Smile. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Kelly, Laura, ¿cómo están? Un saludo, un abrazo para los televidentes. Un abrazo a la distancia. Por acá Smile, el nene. ¿Cómo van? Súper bien, acá feliz de tenerte con nosotros. Muchas gracias, yo más. Bueno, vamos a empezar un poquito hablando de tus inicios. ¿Cómo inicia este sueño de la música para ti? Bueno, yo empiezo a componer en mi último grado de escuela, en 11. Me doy cuenta que tengo el don para la composición y para sacar melodías. Y en el momento que me gradúo del colegio, me meto de lleno en el ámbito profesional de la música. Así fueron mis primeros pinitos. Genial. Smile, yo quiero que empecemos hablando un poco del público. Yo sé que cada artista se ve como a su público y que tú tienes una relación muy bonita con ellos. Incluso lo hemos visto por ahí en las redes sociales, nos hemos chismoseado. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso de consolidarte con ellos? Yo creo que uno tiene que ser muy genuino con las personas que te apoyan, ¿sabes? A veces hasta las personas que no te conocen o que nunca te han visto físicamente tienen mejor energía contigo que hasta las personas que pueden estar cerca a ti. Yo he tratado siempre de devolverles como ese amor recíproco a toda la gente que me quiere. Y ha sido eso tan natural y tan bonito que hemos salido, como se dice vulgarmente, del charco, ¿sabes? Yo he salido del país muchas veces. Y es increíble tú llegar a México, por ejemplo, y ver 25 personas con la camiseta tuya a un lugar donde nunca has ido. Panamá, que fue increíble la energía con Panamá, Ecuador. Y yo siempre me he mostrado como soy, ¿sabes? Yo siempre he sido muy, muy real, muy transparente. Yo a la gente le he mostrado lo que es Santiago. No la película del artista ni eso. Siempre me ha interesado, como le digo yo al equipo de trabajo mío, la joya tengo que ser yo y la joya tiene que ser mi voz y mi música, ¿sí sabes? No lo que tenga puesto, las cadenas que me ponga o la ropa que me ponga, nada. Entonces, la gente ha visto eso, que uno es muy real y por eso se ha untado. Y la verdad, estamos muy felices porque todos los días se suma más gente, todos los días los seguidores en las redes sociales se incrementan de una manera increíble. Y nada, hay mucho amor de parte mía para todos ustedes. Así es, eso hemos visto, que has tenido mucho éxito. Pero bueno, yo sí quiero saber de dónde nace tu nombre artístico. ¿Tú te llamas Santiago? Santiago, yo me llamo Santiago Mesa Velázquez. Okay. Y mi nombre artístico es Smive, S-M-A-Y-V. La A y la Y es una añadidura comercial que le quise dar al nombre, sí, ¿sabes? Porque las iniciales que realmente tienen significado en el nombre son la S, la M y la V, la última. Pero entonces, como pronunciaba esas tres letras para que quedara chévere, sí. Entonces ahí le añadí la A y la Y y salió Smile. Santiago Mesa. Para que generara también recordaciones, eso es súper importante en un nombre. Eso sí, es. Qué chévere. Y yo me demoré como un mes y medio sacando mi nombre artístico. Me acuerdo que le eché cabeza y le eché cabeza hasta que, bueno, ahí salió Smile, el nene, mi amor. Es que eso es algo bien importante en un artista, ¿no? Sí. Claro, tener un nombre, tener recordación, que se nos queda a todos. Es así. Esmay, bueno, cuéntanos cómo ha sido el proceso musical. Vemos que la vas luchando, que estás ahí en los colegios, en todos los lugares que has podido ir. Pero sí, ¿qué tal ha sido el proceso? ¿De pronto te lo has gozado o ha sido algo más difícil? Esto es un esta carrera, vulgarmente te digo, sinceramente, esto es para el que tenga los pantalones bien puestos, porque eso no es color de rosa siempre, no. Total. Es color de rosa. Esto tiene sus momentos donde tú dices como que esto sí es lo mío, yo sí estoy para esto o qué. Pero ahí es donde los guerreros tienen que sacar su arsenal más fuerte y seguirla y seguirla. Yo tengo un dicho y es que yo siento que el que no lo logra es el que rinde, el que se queda en el camino. Hay muchas historias de amigos míos que hoy en día están en el éxito y encontraron el éxito después de 10 años de comer mucha
como se dice, ¿me entiendes? Entonces, uno tiene que dejarse llevar de los buenos ejemplos de esos guerreros y seguirla luchando. Han habido momentos muy bonitos, muy bonitos. Afuera del país me han tratado de una manera increíble. Acá en Medellín, la fanática de Medellín es una cosa increíble. Me acuerdo yo que me lo manifestó el director de la Mega, que los fans club más poderosos de Medellín son los de Maluma y el mío. Y eso es genial. Increíble porque hay artistas como Reikon, hay artistas como, pues, que ya llevan mucho más tiempo, pero, o sea, eso me llena mucho de felicidad que o sea, el cariño de la gente es increíble. Sí, mira, yo puedo decir que voy pa Plaza Mayor o pa Ciudad del Río, donde siempre los he reunido, y va un reguero de gente que nosotros somos impresionados. Ay, qué felicidad. En serio, eso es muy bonito. Genial. Bueno, Smite, ahora hablemos un poquito de tu música. Primero hablemos de tu canción Prohibida. ¿Qué significa para ti esta canción? Ay, Dios. Me va a poner usted a llorar acá, ¿o qué? Prohibida, una canción que se la escribí a mi ex esposa. Puede decirse así porque yo tengo un hijo con ella. Yo me acuerdo que en una etapa de la relación pasaron muchos problemas y la mamá de ella no quería saber nada de mí. Entonces... Ay, me fui con la musa para el estudio, con una botellita de Bucanas, y salió Prohibida. La canción dice, desesperada me quieres ver, y yo como un loco salgo a buscarte, sé que conmigo no te quieren ver, pero van a tener que acostumbrarse porque tú eres mía, mi amor. Es pa... No, mejor dicho, es que esas tusas como que generan inspiración. No, yo creo que yo he escrito mis mejores canciones entusado. Ay, no, qué merece. Y ahí salen las mejores canciones. Es verdad. Que la gente se identifique con ellas, es muy importante. Es más, bueno, ¿cómo te defines como artista? Vemos que hay muchos artistas emergentes también, pero ¿qué te diferencia a ti de los demás? ¿Qué soy yo? ¿Sabes? Esa pregunta siempre es bien difícil. Es bien difícil, pero la respuesta es ser uno mismo, ser genuino, mostrarse tal como eres. Al fin vas a encontrar personas que se identifican con tu personalidad, que se identifican con tu manera de vivir la vida. Yo soy una persona que me gusta el deporte, que me gusta la tranquilidad, no me gusta la farra. Nunca he sido así un hombre como de fiesta ni de farra. He sido un hombre bien como disciplinado, entregado a su familia. Tengo un hijo hermoso que quiero darle los mejores valores y los mejores ejemplos. Entonces, eso, ¿qué me diferencia a mí? Que soy yo, que soy genuino con lo mío, que soy, que demuestro amor porque tengo amor para dar. Entonces, yo creo que por eso se suma cada vez más gente en esto. Sí, total. Bueno, ahora hablemos de tu último sencillo, Instinto, ¿cierto? Ese que está por ahí súper pegado en redes sociales, yo ya lo he escuchado, está súper bueno. Está muy pegado, sí, la verdad. Está muy pegado. Hablemos de esta canción, ¿cómo la creaste? ¿Cómo nació? Bueno, esta canción es una historia que nos ha pasado a muchos, la verdad que tenemos por ahí nuestro arroz en bajo comprometida. ¿A ustedes no les ha pasado? ¿Qué? Lau. ¿Qué debe? Ustedes no, a ver, confiesen. Día de confesión. Día de confesiones. Instinto, un reggaetón. Quería hacer un reggaetón como bien chicludo y de ahí sale Instinto. Beba, sabes que el instinto no me falla. Cántenos un pedacito. Y beba, sabes que el instinto no me falla. Tu noviecito no te da la talla. Que contigo se ha portado bien, muy bonito y todo. Pero no te vaya. Ay, es que sí es pegajosa. Y la canción está muy buena. Sí, gracias, sí. Y no, oye, las redes nos tiene sorprendido lo que está pasando con Instinto. 3 semanas en la calle, vamos para las 70,000 reproducciones orgánicas en Spotify. Los streams están subiendo todos los días orgánicamente, ¿sabes? Porque nunca me ha gustado como inyectarle dinero a lo mío, sino que la misma gente vaya cogiéndole el coso. Y muy feliz porque hace 8 días llega Ryan Castro a la oficina de nosotros y nos saluda así, beba, ¿sabes que el instinto no me falla? Se la sabe, entonces ahí es donde uno dice, lo estamos haciendo bien. Totalmente, qué felicidad. Sí. Es muy bueno, hablando de eso, de esos sueños, ¿cuál es tu sueño principal en la industria musical? ¿Qué crees que te falta por alcanzar? En la industria, qué rico ser amigo de Kanye West. No. Y el novio de Rihanna, no. Le estás pidiendo mucho a la vida, pero no es imposible. Erislao.com. Nada es imposible. Yo me quedo con la Catanita, papi. Ay, no.
Bueno, sí. Cuéntanos cómo es tu estilo musical, o sea, ¿tú eres más romántico, te gusta generar más canciones como para la discoteca, para bailar? Yo soy muy sex symbol, sí. a mí me gusta escribirle mucho a la mujer, la verdad. Y si me puedo definir en una línea, sí soy muy romantic style, ¿sabes? Sí soy una persona como con letras muy limpias, como con sonidos muy melódicos. No me gusta denigrar a la mujer, no me siento como genuino conmigo diciendo totalmente no, ¿sabes? A veces cuando tarareo en el estudio, uno está tarareando y saca alguna grosería, hasta el mismo productor dice: papi, no, eso no va, porque eso no te luce. Define. Entonces, sí, soy muy romantic style. Me gusta mucho componerle al amor, o a lo sexy que es una chica, o a los... O a las tusas. Y a las tusas. A las tusas duro. Por ahí tengo un tema que escribí hace poquito que se llama Te Deseo Suerte, que fue recién cuando acabé mi última relación. Wow, yo no, la hora de estar en la promoción de ese tema. Van a ver, ese tema es una cosa de locos. Ese tema lo necesitamos. ¿Qué? Yo te deseo suerte. ¿Estás entusiasmada, Laura? No. Pues no. 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 Ni tú, Kelly, tampoco. No, no. Hace mucho ya no sé. Ay, no dejemos así. Esmay, bueno, ¿qué se viene para ti? ¿Qué nos adelantas? ¿Qué nos puedes contar? A ver, ¿qué te puedo contar? Salgo ya para una gira nacional ahora a mitad del mes que entra. 25 días me quedo fuera de casa, pero feliz haciendo lo que amo. Vamos a recorrer casi medio país, el 70% del país, lo que es casi el 80% de la costa atlántica. Vamos para Bogotá, vamos para Ibagué, vamos para Neiva, Bucaramanga y Pereira. Ahora se está cerrando unos negocios en Panamá, porque en Panamá yo tengo mucha fanaticada, ¿sabes? Yo a Panamá he ido 5 veces y todo fue paulatinamente. Me acuerdo la primera vez que llegué, me recibieron 5 niñas en el hotel. La segunda vez ya eran 20. La tercera, hasta el punto de llegar 85 niñas a verme a Panamá. Entonces, allá se está cerrando el booking con Panamá, porque en Panamá ya sería pues ir a hacer shows, pagos incluso. México, país también que ya estamos cerrando el booking en México. Viene un junte que... Ese sí no lo voy a decir, pero es una cosa de loco. Sorpresa. Sí, esa es sorpresa. La verdad son dos juntes, pero uno es con un artista que respeto y quiero tanto que la verdad todos los días sueño con eso. Sueño con ese momento en el que ya estemos promocionando ese tema. Y mucha cosa, mucho trabajo, mucho. Ay, qué bueno, eso nos alegra mucho y te deseamos todo el éxito en tu carrera. De verdad que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Kelly. Esta es tu casa, te la envío a tu casa y bienvenido siempre. ¿Cuáles son tus redes sociales? Muchas para gracias. Que te sigan. Todos los televidentes me pueden seguir en mis redes sociales como Smive, Smayv. Único en el mundo, no hay otro nombre así, entonces creo que no tiene pérdida. Smive, el nene, mi amor. Smive, bueno, antes de que te vayas, tú nos tienes una sorpresita. Sí. Es para dos babies, para dos televidentes. Vea. De parte de mi director creativo, el Pavi, y mi persona. Vean qué belleza. Es un talento. Ahorita van a saber más de Pavi. No sí. Nos adelante tanto. Dale, se dale. Tiene que quedar todo el programa. O sea, esa camiseta va a ser de una de nuestros televidentes, así que tienen que estar súper conectados. Y ahorita pero ya ustedes, podemos hacer ya ustedes algo miran, por las redes. Eso, ya ustedes sí, miran como... Por redes. Como, tienen que estar súper conectados a las redes de nosotros. Eso, que nos etiqueten a los dos. De una. Duro. De una. Está espectacular. Son customizadas, personalizadas, para que sepan que única en el mundo. Y esta la otra. Ay, no, es tan hermosa. Está hermosa. Divina. Sí. Espectacular. Espectacular. Tienen que estar súper pegados de las redes sociales porque vamos a estar etiquetando a estos muchachos que trajeron estas cosas tan divinas. Eso. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y bueno, a todos nuestros televidentes, no se desconecten que ya volvemos con más.
Bueno, y como les habíamos contado anteriormente, hoy también tenemos un artista por acá súper importante. Él es experto en arte, aerografía, y por acá está con nosotros Andrés, más conocido como Pavi Art. Pavi, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a todos. Artes Excelentes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y tú súper bien, feliz de que estés acá con nosotras. Pavi, bueno, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo artístico? Bueno, hagámosles un resumen. El inicio del pelado, del... Como digo yo, desde los 5 años yo tengo uso de razón, pues que hacía cositas en plastilina, personajes. Resulta que en esa época no existía la Liga de la Justicia, sino los superamigos. Batman, Superman, Mujer Maravilla, toda esa nota. Ajá. Y me los regalaban en muñequitos de acción. Pero yo los guardaba y yo mismo los hacía en plastilina. Yo hacía mis cosas en plastilina, lo hacía personalizado de una vez. Empezaba a crecer y empiezo a dibujar. Entre los 10 y 11 años, yo sentaba a mi mamá en la sala y yo ya la dibujaba a lápiz, queda igualita. ¡Ay, qué teso! ¡Qué teso ese pelado! Ya, queda igualita la señora. Y ya empecé luego a estudiar en Bellas Artes. En la escuela nunca me dijeron, tenga un libro artístico. No, usted no tenga libro, sino que ayúdele a los compañeritos. Bueno, colegio tampoco utilicé libro de artística. A la vez que hacía colegio, ha sido universidad en Bellas Artes, estaba estudiando la licenciatura en arte. Termino colegio, termino la licenciatura a los 2 años e inmediatamente sigo con publicidad allá mismo en Bellas Artes. Y a la vez era alumno y era docente. No, mejor dicho. Bueno, cuéntanos por qué la aerografía y no otra técnica, y también hablemos un poquito de esta técnica para que los televidentes se contextualicen. Ok, la aerografía... No sé si han visto cuando pintan un carro con una pistola que pulveriza la pintura, es un lápiz chiquitico, es un lapicerito. Yo empiezo con la aerografía a los 12 años, yo estaba en Bellas Artes, yo escuchaba un ruido, ¡ran! Yo estaba en un primer piso, ese era el antiguo Bellas Artes, ya es una sede administrativa. Yo subo al quinto piso caminando. Cuando llego yo allá, yo al profesor aparchado, a Adolfo Arboleda, ojalá me esté viendo, ya se jubiló. Yo llego, yo veo un motor, yo veo una gente con unas pistolitas rojitas. Y yo era mirando. Y le digo yo, pelado, parce, me voy a dejar yo algunas rayitas. Y yo lo cojo y cogí el aerógrafo como era. O sea, yo no... Usted no sabía, usted no lo cogió. Y lo cogí como era. Entonces yo coloqué un bastidor, coloqué una foto. Cuando veo yo la imagen de la madre superiora, que era la rectora de Bellas Artes. Ah, yo empecé a hacer la caricatura. Cuando yo giro, todo el salón así. Y yo, un niño de 12 años, pues, que me iban a regañar. Cuando, ay, bueno, no sé qué, sube la madre superiora. Ah, eso quedó hermoso, no sé qué, venga. Pero ya puso como cara de seria. Usted me hace un favor, joven. Yo, ah, dígame, madre. La próxima semana viene con su papá y su mamá. Y yo, ah, ay, listo, hágale, pues. Y yo apretando, llego yo a la casa. Yo me acuerdo que yo con 2,000 pesos iba y venía. Y me tomaba me comía un cucurucho a la salida. Entonces, ¿con 2,000? Con 2,000 pesitos. ¡2,000 pesitos! Entonces, bueno, llego yo a la casa. Ah, pa, maestro, esto. A los 8 ya llegan. Y yo tenía 12 años. Y me dijeron, él está avanzado para el taller libre en el que está. Él tiene las capacidades motrices y toda esta nota de una persona de 15 a 18 años. Entonces necesitamos que él pare y vuelva cuando tenga 15 años. ¿En serio? Entonces ya volví cuando yo ya estaba en 11. Hice 2 semestres ya más de carrera, empecé la carrera y ya empezó toda la nota de la aerografía. Y eso aquí no, yo solamente vi a Adolfo pintando con aerógrafo. Los alumnos de esa carrera que veían aerografía y a los maestros de pintura que hacían las vallas, de cine. Los proyectaban, pintaban con pincel y hacían los degradados con aerógrafo. Esa técnica yo todavía la utilizo. De resto, yo aquí en Medellín nunca, yo no veía a nadie haciendo eso. Era novedoso, los compresores eran un motor de nevera. No, eso era más pesado. Y ahora, pues, usted con las redes consigue todo, pero en esa época era duro. O sea, te tocó duro al principio. Demasiado. Claro, con Pavi, todo. ¿Qué hay detrás de ese seudónimo Pavi? ¿Por qué? Bueno, yo les voy a contar la historia. Ese hombre es una caja de sorpresas. Bueno, care loco por mi cuadra. Toda una historia. Le decimos gaucho, Alex. A mí desde niño, mi papá, mi mamá, mis tías. Yo fui el niño de la casa, criado con 5 tías, bueno, el primero. Papi, una cosa, papi, la otra, papi, venga, papi. Entonces el pasero, papi, venga, papi. Así me dijo. Así me dejaron, papi. Y así quedó el seudónimo. O sea, eso no tiene significado, es un seudónimo.
Okay. Y usted en red busca a Pavi y ahí me le aparecen un montón de corazoncitos y ese soy yo, Pavi del I Love. Listo. Cuéntanos de pronto qué artistas han sido tu inspiración. ¿Tienes algún artista que te, pues sí, que te influencie? ¿En pintura? Sí. Bueno, todo el mundo habla de Leonardo da Vinci y a mí no me gusta. Vea, pues. No, para mí, ¿vio? Sí, un maestro, no sé qué, astrónomo, astrólogo, de todo. Pero solamente dejó pocas obras terminadas. Él iba de reino en reino enredando duendes. Y él era de la real, siempre fue de la realeza de diferentes reinos. Ajá. Para mí el maestro, maestro, que gracias a Dios pude ver obras de él en la Capilla Sixtina, es Miguel Ángel. Sí, eso es una cosa de loco. Yo fui allá, vi los frescos, vi todo eso y a mí se me ponía la piel de gallina. Yo no me quería venir de allá de Italia. Pero bueno, para mí Miguel Ángel, y de ahí, y desde esa época por acá, el viejo Andy con su pop art, Dalí, pintores surrealistas, me gusta mucho el impresionismo, no, es que hay miles de pintores. Pavi, ¿cuál es el estilo que manejas con la aerografía que de pronto te destaque de otros? En estos momentos, esto que estoy mostrando acá en cámara, ay, qué bello, que es customizar prendas. Eso es hermoso. Y eso es, usted tiene la suya, la tiene usted. Me están pidiendo mucho ahora cuadros en blanco y negro con fondos fluorescentes. En ocasiones llegan con zapatos para que les haga figuras, llegan modelos para que les haga body painting y salgan y desfilen, murales. No, es que con esto usted, la aerografía es el arte infinito. Total. Bueno, Pavi, ya para ir finalizando, sabemos que tú has trabajado con artistas, con influenciadores. Cuéntanos cuál es ese trabajo que te ha marcado, que tú has dicho, o sea, lo logré. Ah, yo hice un trabajo para Tego Calderón, la segunda vez que él vino, Palmaía. En esa época las redes solamente existía Facebook, estaba pegada a Twitter, empezando a sonar, y MySpace en su furor. Me contratan, mientras Tego canta, yo hacía un graffiti en vivo. Y resulta que Tego estaba, yo estaba tan entonado pintando que Tego estaba improvisándome a mí. Y yo no me daba cuenta yo haciendo el graffiti de Tego y la cosa. Cuando me ponen a mí la luz así grande, tan, yo volteo. Solamente hay una foto de eso, pero a mí el recuerdo me queda. También le pinté cosas a Ari Yankee, a Don Omar. No, mejor a Smile, dicho. A unos panas míos que les voy a dar la pauta, Mikey y Cory, que los hicieron comer mucha de la que sabemos. Pero la re buena, no, muchos artistas. Pavi, bueno, ya para finalizar del todo, porque tú eres un hombre de muchas historias que contar, para ir finalizando, ¿qué se viene para Pavi este año? Y háblanos un poquito sobre estas prendas, porque así como es Mike, tú tienes una sorpresa para los televidentes y para todas las personas, Simur, que nos están viendo. Vea. Sí, no, este año el foco es customización de prendas con 70 Block, que es donde tengo mi taller de arte. Estoy enfocado en Santi en Smythe, como director creativo, potenciar ciertas cosas de la marca, porque yo lo quiero volver una marca. Y ya son cositas pues que yo tengo muy, muy mías. Y aparte vamos a regalar una chompa de estas. Atención. Que están hermosas. Ah, pues esta se la va a regalar a una señora que tengo aquí al lado. Es re fan de Resident Evil. Yo también soy re fan de Resident Evil. Gracias a Dios no trae mi maleta porque me la quita también. Ay, Dios mío. Esa la hice para la premiere. Tome la foto. Ay, eso está muy espectacular. O sea, fue ¿qué? Para la premiere de este año. Mejor dicho. Usted me dice cuándo, mi amor. El talento de ese hombre. Esta es suya. Ah, se puso la piel de gallina. Ay, qué belleza. La producción también gana acá para que vean. Esta la pinté en pandemia. De cuenta de esta prenda. Ay, no, es en la cámara. Me di a conocer en Estados Unidos y en Europa por redes. De cuenta de esta prenda me di a conocer en redes en Estados Unidos y en Europa. Bueno, esta la van a rifar ustedes. Yo no sé cómo van a hacer. En redes. Yo no sé cómo van a hacer. Y esta otra es mi preferida, esta sí la trae para que la vieran, esta no la va a rifar. Esta es Auriquido. Ay, ¿cómo así? Y por detrás está la armadura de Pegaso con el logo de los caballeros en japonés. Esta es mía, esa no la va a rifar. Ah. En los televidentes se nos van a venir encima nada más que por ¿qué esa? ¿Quieren esa? Y eso que no quise traer el aerógrafo para pintar en vivo. Dios mío, Dios mío. Pavi, para otro programa. Gracias. Hágale de una, va. A
ahí vemos qué se hace en redes sociales. Pabi, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Te lo envío a su casa. Y bueno, esperamos que sigas llegando muy lejos con ese arte tan bonito. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, a los televidentes. Así es, bueno. Baby. Quedan todos saludados. A los televidentes, muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @ensuparchetv, @KellyMartinez6 y @LPP-17. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima ocasión.